Ahora estamos con Erika Oliveros, directora del Colegio Palmer, que está en el Trébol de los Olivos. A ella le vamos a preguntar su opinión sobre las soluciones que proponen al negociado de editoriales. Hace unos pocos días, el Congreso ha aprobado, está viendo un proyecto de ley sobre sancionar a las editoriales este negociado. Si el colegio, en todo caso, no puede obligar a los alumnos que tengan un solo texto, entonces, ¿cómo van a enseñar los profesores? Yo creo que es importante que los profesores conversen bien con las editoriales, sobre todo para que los costos sean bajos y poder ofrecer en diferentes librerías o distribuidoras, no específicamente un editorial o un lugar establecido, ¿no? Y sobre todo ver los profesores qué editoriales proponen que tengan costos módicos para que pueda estar al alcance de todos los padres. ¿Por qué no se utilizan libros del Ministerio de Educación? Porque el nivel académico en algunos casos es bajo. Normalmente nosotros como colegios preuniversitarios somos quienes preparamos nuestras propias editoriales, nuestros propios textos, y el nivel académico que proponemos aquí en PAMER es un nivel académico alto. Ahora, en los llamados libros descartables, ¿por qué se escriben en ellos y qué producen las editoriales entonces? Bueno, nosotros no utilizamos esos libros, como te repito, nosotros preparamos nuestros propios textos y en realidad no sabemos por qué las editoriales lo proponen, ¿no? Pero nosotros no utilizamos esos libros descartables. ¿Por qué utilizan entonces, en ese caso, esos libros producidos por ustedes? Son nuestros propios profesores quienes con tiempo, con un año, dos años de anticipación, preparamos este material en base a la necesidad de nuestros educandos. Dependiendo de esa necesidad, nosotros preparamos y evaluamos, lo revisamos, y eso es lo que ofrecemos a los padres sin ningún costo, ¿no? Nosotros no les pedimos a los padres que paguen por los libros que nosotros preparamos. Eso está incluido dentro de la pensión. Nosotros solamente cobramos la pensión y los textos son completamente gratuitos.